Hoy quiero contarle una nueva historia. Una historia que muy pocos conocen. Desde siempre he sentido una especial inclinación por los personajes malditos y marginados. Personajes odiados, amados y discutidos. Colón es uno de ellos. El almirante se enfrentó a todo y a todos, pero muy pocos saben de su gran secreto. Sígame y se lo contaré. Como decía, siempre me intrigó la tozudez del almirante. Peleó con sabios y con reyes, y terminó venciendo. Nunca comprendí esa seguridad, hasta que el destino puso en mis manos una información confidencial. Entonces entendí. Y la imagen de Cristóbal Colón apareció ante mí en su auténtica dimensión. Un Colón frío, calculador, ambicioso, sin escrúpulos y en posesión de un secreto que no era suyo. La historia, una vez más, fue manipulada. Todo empezó en estas costas de las islas portuguesas de Porto Santo y Madeira hacia el año del Señor de 1476. Mejor dicho, la historia arranca mucho antes y en otros parajes muy distintos. 500 años antes, hacia el 990, los vikingos ya habían mantenido un tráfico regular entre Groenlandia y las costas del norte de América. Los relatos de los audaces normandos se propagaron rápidamente. Y de Noruega, patria de los vikingos, saltaron a toda Europa, siendo consignados en el 1070 por el sabio alemán Adam von Bremen. Aquel descubrimiento, según los expertos, se debió a la precipitada fuga de Erik el Rojo. Tras una sangrienta venganza, los islandeses desterraron a Erik por 3 años. Y el Rojo se embarcó rumbo al oeste con su familia y un puñado de seguidores. Así fue muy probablemente como llegaron a Groenlandia. Y de allí a las costas de Massachusetts, entre Boston y Nueva York. En 1311, otro audaz pueblo, el Mandinga, ubicado en las costas del África Occidental, se aventuró igualmente en el océano. Y el rey Abubakari II, al frente de 2000 piraguas, tocó tierras americanas. La expedición descubriría Recife, en Brasil. Pero nunca regresaron. Mucho antes que vikingos y mandingas, otros pueblos supieron también de la existencia de América. Fenicios, griegos, romanos, bereberes y árabes, entre otros, tocaron al parecer las costas orientales americanas. Colón, en efecto, fue el último. Thank you.
árabes en América? A principios del siglo XVI, Fernández de Oviedo, gobernador de la Castilla del Oro, escribe sobre algo realmente insólito. Oviedo afirma que los naturales llamaban Kebi al cacique. Kebi en árabe significa grande. Y asegura también que aquellas gentes rezaban en mezquitas. Así consta en sus crónicas. ¿Cómo entender esta presencia árabe en América antes de 1492? ¿Y cómo entender el escrito entregado por el Papa Inocencio VIII a Martín Alonso Pinzón antes del descubrimiento? El documento, procedente al parecer de la corte de Salomón, decía así: navegarás por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, y allí, al poniente del sol, entre el norte y el mediodía, por la vía temperada hasta 95 grados del camino, hallarás una tierra de cipango, la cual es tan fértil y abundosa que con su grandeza sojuzgarás África y Europa. Aunque el origen salomónico del documento resulta más que dudoso, Europa no existía como tal en el 900 a.C., la verdad es que, si la historia fue cierta, Alonso Pinzón habría recibido antes de embarcarse con el almirante una información secreta que apuntaba directamente a México. Como es sabido, este país se encuentra a 95 grados del Guadalquivir. Pero más intrigante aún es la existencia de maíz en tierras del sur de España antes de 1492. Todo el mundo sabe que esta planta es oriunda de América. ¿Cómo explicar entonces lo escrito por Alonso de Palencia con motivo de los ataques de Enrique IV a la ciudad de Granada en 1456? Según Palencia, el rey preparó la conquista de la ciudad morisca quemándoles en verano las mieses y en otoño las cosechas de mijo y maíz. ¿Cómo explicar los aranceles de descarga registrados en los puertos de Barbate, Vejer, Conil y Chiclana, al sur de España, en los que años antes del descubrimiento se hace expresa mención de la manegueta, la guindilla que se cultivaba en Chiapas, en la actual Guayana Francesa y en Jamaica? Unos comprometedores aranceles de descarga, en los que también se pasa lista a otras mercancías típicamente americanas. Aranceles, insisto, redactados antes de 1492. ¿Quién transportaba esa mercadería? Es probable que el joven Cristóbal Colón llegase a tierras portuguesas hacia 1476, cuando contaba unos 25 años de edad. Procedía de una familia humilde. No poseía otra ilustración que las primeras letras. Fue a raíz de su estancia en Portugal cuando empezó a leer y a cultivarse. Fue en Madeira donde entró en los negocios de compra de azúcar. En 1477 se casa con Felipa Móniz, instalándose en la isla de Porto Santo, muy próxima a Madeira. Aquí vive en la casa de su suegra. Aquí, según mis informaciones, arrancó la muy particular e ignorada historia del que llegaría a ser almirante de la mar Oceana. Una historia que Colón mantuvo en secreto. Aquí, Colón escucha de boca de marineros y pescadores una serie de extrañas y enigmáticas leyendas, unos relatos que encienden la mecha de su pasión por la mar.
Las gentes de las Azores le contaron cómo los vientos de Poniente arrojaban con frecuencia a las playas restos de árboles desconocidos en aquellas islas. En una ocasión, la mar depositó en la isla de las Flores los cadáveres de dos hombres de caras muy anchas y aspecto distinto al de los europeos y africanos. En esas fechas, hacia 1477, en un viaje de negocios a la ciudad irlandesa de Galway, el propio Colón fue testigo de la presencia de un hombre y una mujer que habían llegado por mar y que en nada se parecían a los europeos. El genovés los tomó por chinos o hindúes, arribados a Irlanda por el occidente. Estos avisos, decisivos diría yo, siguieron llegando a oídos de Colón. Los pescadores del Cabo de la Vela le pusieron igualmente al tanto de otra singular visión. No hacía mucho se habían cruzado con varias y enormes almadías. Todas disponían de casas de madera y eran gobernadas por gentes extrañas. Pedro Correa, su cuñado, multiplicaría el entusiasmo de Colón por el misterioso occidente con otra noticia de parecido corte. Él mismo había sido testigo de la aparición en las playas de Porto Santo de otro madero labrado y de unas cañas tan gruesas que, de nudo a nudo, podían contener 9 garrafas de vino. Unas cañas nunca vistas en Europa y África. Paso a paso, Cristóbal Colón se vio envuelto en la apasionante idea de navegar hacia aquel horizonte por el que se ponía el sol. Y fue este creciente entusiasmo lo que muy probablemente decidió a su suegra a entregarle las cartas y escritos de Bartolomeo Perestrello, su marido ya fallecido. Nada se sabe con certeza de estos papeles del que fuera navegante italiano y gobernador de Porto Santo. Lo que sí parece claro es que aquella información debió coincidir con las narraciones de marinos y pescadores lusitanos y castellanos. Fue en esas fechas, alrededor de 1478 o 1479, cuando al fin el destino llamó con fuerza al corazón del inquieto Cristóbal Colón. Y sucedió algo que cambiaría bruscamente el rumbo de su vida. Algo que muy pocos conocieron y conocen. Algo que se convertiría en su gran secreto y finalmente en su gran tragedia. En esos años, la mermada tripulación de una carabela casi desguazada arriba casualmente a las costas de Porto Santo. Son hombres enfermos y maltrechos. Un piloto y 4 o 5 tripulantes. Son castellanos, quizá portugueses. Y uno tras otro van muriendo. Colón, compasivo, se hace cargo del piloto y lo aloja en su casa. Y así, el increíble destino pone en sus manos una historia fascinante que cierra el círculo. Quizá por agradecimiento, quizá porque sabe que la muerte le ronda, este piloto anónimo termina por narrar a Colón los detalles de su peripecia. Navegando desde las costas africanas, probablemente en la región del Golfo de Guinea, la carabela que transporta madera y alimentos se ve sorprendida por una furiosa tormenta. Y los poderosos vientos alisios la desvían de su inicial derrota, presumiblemente hacia la península ibérica o Inglaterra. Finalmente, la tripulación escapa del temporal y descubre con asombro que se encuentra en mitad de unas islas completamente desconocidas. Ellos no lo saben, pero los vientos los han empujado hasta el Caribe. Y durante 1 o 2 años, 1476 y 1477, estos hombres blancos navegan de isla en isla. Son bien acogidos por los naturales. Se mezclan y conviven con ellos. Llegan a construir un pequeño fortín. Descubren oro. Y el piloto va tomando notas de cuanto ve.
registra perfiles, ensenadas y montes, calcula leguas y distancias, reseña marcas y referencias, hasta que un día aquel paraíso se convierte en un infierno. La tripulación, carente de defensas, contrae una dolencia tan peligrosa como desconocida. Ellos no pueden saberlo, pero las bellezas taínas les han contagiado la espirochaeta pálida, la temible sífilis. El mal alcanza su fase secundaria y los hombres blancos ven con impotencia cómo sus cuerpos se cubren de pústulas, y la fiebre y los dolores terminan postrándolos. Al ver cómo sus compañeros van muriendo inexorablemente, el piloto anónimo decide regresar. Y allí, cosas del destino, está Cristóbal Colón. Es posible que este retorno del piloto anónimo ocurriera hacia 1477 o 1478. El navegante muere y Colón hace suya toda la información suministrada por el desdichado prenauta. Dueño y señor de la oportunísima revelación, Colón se entusiasma definitivamente con la idea de alcanzar esas tierras ignoradas, utilizando para ello el camino de Occidente. Esta asombrosa y secreta historia, guardada celosamente por el almirante, me fue facilitada hace ya 25 años por el entonces prior de los franciscanos de la Rábida, Francisco de Asís Oterino. Y fue él quien me aconsejó que consultase con los más destacados americanistas del momento. Un suceso que, según los cronistas de la época, terminaría filtrándose y propagándose. Y en 1535 apareció por primera vez en letra impresa. Todo cuanto me reveló el prior de los franciscanos se vio ratificado con creces. Uno de los expertos que profundizó con mayor ahínco y rigor en el secreto de Colón fue el catedrático español Juan Manzano y Manzano. Él, en definitiva, me lanzó al ojo del huracán de este decisivo suceso. Por más que indagué, no fue posible averiguar la identidad o la nacionalidad de este piloto anónimo. Los cronistas de aquel tiempo hablan de un portugués o castellano, quizá vizcaíno. Antonio de Fuentes y Guzmán arriesga un nombre, Alonso Sánchez, de Huelva, que dice fue el piloto que dio los papeles a Colón. Lo que sí es seguro es que a partir de 1478, unos 16 años antes del descubrimiento oficial, Colón se convierte en un obstinado defensor de la vía occidental hacia las Indias. Una tozudez enraizada en la apropiación de algo que no era suyo. A partir de esa información privilegiada, Colón se convierte en otro hombre. Ya no son sospechas, ahora lo sabe. Navegando por el mar tenebroso siempre hacia el oeste, encontrará nuevas y ricas tierras. Pero, ¿qué tierras eran esas? Y Colón emprendió una febril búsqueda, consultando los textos clásicos y los escritos de sus contemporáneos. Se sumergió impaciente en el Imago Mundi y en las páginas de la Historia Rerum. Estudió la Biblia, el Libro de los Reyes, la Glosa Ordinaria de Nicolás de Lira, Aristóteles, Isidoro, Marco Polo y un largo etcétera. Y en los márgenes de estos libros fue anotando reflexiones, dudas y certezas. Fueron tiempos difíciles y angustiosos. Hasta que un día el caprichoso pero sabio destino puso en sus manos una carta geográfica y unos documentos. Eran obra del célebre físico, matemático y astrónomo Paolo Pozzo Toscanelli.
El 24 de junio de 1474, dos años antes de la llegada de Colón a Portugal, el canónigo lisboeta Fernão Martins recibía una carta desde Florencia. Era una misiva de su amigo Toscanelli. Meses atrás, durante la estancia de Martins en Italia, el canónigo tuvo oportunidad de cambiar impresiones con el sabio florentino sobre las navegaciones de sus compatriotas, los portugueses, por las costas africanas. Los lusitanos llevaban tiempo intentando alcanzar las regiones orientales de las Indias, donde al parecer se hallaban las famosas islas de la especiería. Y Toscanelli le anunció algo insólito. A las Indias se podía llegar por un rumbo distinto al que pretendían los portugueses. Bastaba cruzar el mar tenebroso, siempre hacia el oeste. Martins quedó impresionado. Expuso las revolucionarias ideas de Toscanelli al rey de Portugal y sin demora Alfonso V solicitó más detalles. Y ese 24 de junio de 1474 llegaba a Lisboa la mencionada carta de navegación y los documentos de Toscanelli, en los que aseguraba que navegando derecho por poniente está pintado el comienzo de las Indias. Unos reinos opulentos llamados Catay y Mangui, señoreados por un poderosísimo monarca llamado Gran Khan. No es difícil imaginar la sorpresa y alegría de Colón al leer y repasar estos documentos de Toscanelli. Allí estaba la confirmación a lo proporcionado en secreto por el piloto anónimo. Las ideas de Toscanelli y las pistas halladas en las restantes lecturas redondearon finalmente el gran proyecto colombino. Al otro lado del mar tenebroso se encontraban las Indias. Solo había que navegar hacia el oeste, siempre hacia el oeste. Colón, en definitiva, fue víctima del mismo error de Toscanelli. Confundió la española con Cipango, el Japón actual, y América con Asia. Y esta idea le acompañaría hasta la muerte. Confirmadas las noticias del prenauta, nuestro hombre, eufórico, volvió a repasar una y otra vez las claves secretas de su gran sueño. Unas claves más próximas a la locura que a la realidad. Para Colón, en esos años previos a 1492, Cipango, la isla del oro, se hallaba a 750 leguas de Canarias. Para Colón, las míticas minas del rey Salomón no podían ser otras que las descubiertas por el piloto anónimo al sur de la gran isla del oro. Para Colón, las tierras firmes del gran Khan, el Catay de Toscanelli, se alzaban al oeste del Cipango, es decir, a poco más de 1100 leguas de las Canarias. Dominado por la fiebre descubridora y por aquellas lecturas, adelantándose al Quijote, Colón confunde Jamaica con el reino de Saba. Y cree que uno de los reyes magos partió justamente de esta isla. Para Colón, de acuerdo a lo narrado por el prenauta, el Golfo de Paria, en las actuales costas de Venezuela, era el lugar en el que se había levantado el paraíso terrenal. Y murió con el convencimiento de que Cuba formaba parte de las tierras firmes de Asia. Y con el ambicioso proyecto descubridor perfectamente armado, Colón pasó a la acción. Sus primeros movimientos prudentemente lo llevaron hasta la región de Guinea. Pudo ser en 1482 o 1483. Quizá con la excusa de un viaje de negocios embarca y recorre las aguas del Golfo Africano. Pero su objetivo era otro. Colón, siempre minucioso, trata de verificar las informaciones del prenauta. Intenta comprobar in situ la dirección de los alisios y de las corrientes dominantes. El piloto anónimo estaba en lo cierto. Vientos y corrientes marinos empujan a los navíos hacia poniente. Y sin demora, Cristóbal Colón ofrece su sueño al rey portugués. Corría el año de 1484. De haber aceptado su propuesta, el futuro almirante de la mar Oceana habría partido desde Cabo Verde en el mencionado Golfo de Guinea.
pero Juan II lo despacha con cajas destempladas. Colón desaparece y se traga la rabia. Lo que Colón no supo en esos momentos es que el rey a sus espaldas, aconsejado por Ortiz de Calzadilla, obispo de Ceuta, de quien mucho se fiaba, resolvió mandar en secreto una carabela. Así lo cuenta Hernando, hijo de Cristóbal Colón. Pero la carabela enviada con brevedad a las islas de Cabo Verde no halló lo que dijera Colón. Y el proyecto colombino, como el de Toscanelli, fue olvidado por Juan II. Y el destino siguió tejiendo y destejiendo. Colón supo de la turbia maniobra del rey portugués, y a esta decepción se sumó la muerte de su mujer y la pésima marcha de los negocios. Colón entonces tomó la decisión de abandonar Portugal. Corría la primavera de 1485 y decidió probar fortuna en la corte de la vecina Castilla. Pero antes, apremiado por la escasa bolsa, viajó a Huelva, encomendando a su joven hijo, Diego, a los cuidados de Violante Móniz, su cuñada. Y el destino atento le obligó a pasar por el monasterio franciscano de la Rábida. Allí, Colón recibiría una bocanada de oxígeno. Uno de los frailes, Antonio de Marchena, se entusiasmó con la idea. Y Colón, nuevamente eufórico, fue al encuentro de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Nueva decepción. Nadie le cree. La llamada Junta de Salamanca rechaza el proyecto. El testimonio del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, miembro de esta junta de sabios y expertos, resume el sentir general. Este testigo, con el prior de Prado y con otros sabios y letrados y marineros, platicaron con el dicho almirante sobre su ida a las dichas islas, y todos ellos concordaban que era imposible ser verdad lo que el dicho almirante decía. El segundo jarro de agua fría llegó en 1487. Y cuentan las crónicas que el futuro almirante no se rindió. Aquella vieja tozudez lo mantuvo alerta y firme. Pero las cosas no mejoraron. Y cuando todo parecía perdido, cuando el genovés pensaba ya en trasladar su proyecto al rey de Francia, algo cambió. Y estoy de acuerdo con la hipótesis de Juan Manzano y Manzano. Colón, forzado por las adversas circunstancias, no tuvo más remedio que desvelar parte de su secreto. Y en abril de 1492, finalmente, Cristóbal Colón triunfa. Concluida la conquista de Granada por los reyes católicos, los monarcas firman las llamadas Capitulaciones de Santa Fe. Un documento insólito. Una aprobación del proyecto colombino con un encabezamiento muy elocuente. Las cosas suplicadas e que vuesas altezas dan e otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares oceanas, ¿de lo que ha descubierto? Estábamos en abril de 1492. La increíble concesión solo puede explicarse por lo ya mencionado. Colón tuvo que confesar parte de lo transmitido por el desdichado piloto anónimo. Pero obviamente silenció la fuente y mantuvo como suyo lo que era de otro. Pero hay más. En esos sospechosos documentos previos al gran viaje descubridor, los reyes católicos, al entrar en detalles, cometen tres indiscreciones que confirman cuanto sostengo. Conceden a Colón los títulos de virrey y almirante y le otorgan un décimo de cuanto se consiga en esas tierras incógnitas.
En buena ley todo esto debería de haber llegado después. Y al proceder a la requisa de las necesarias naves, ordenan lo siguiente. Para ir a ciertas partes de la mar Océana. Evidentemente los reyes católicos tenían una información privilegiada. El tercer desliz es mucho más elocuente. Al designar a Diego Rodríguez Prieto como el hombre que debía facilitar las carabelas, la ordenanza real fija su sueldo en 4 meses. Y me pregunto, ¿cómo sabían los reyes católicos la duración del viaje en aquel abril de 1492? Resulta muy sospechoso que solo se equivocaran en 2 semanas. Y llegó el gran viaje. Y con él, y con las siguientes singladuras, Cristóbal Colón terminaría descubriendo sus cartas. Unas cartas marcadas. Primer viaje. Fiel a lo consignado por el prenauta, Colón, en lugar de navegar directamente hacia Occidente, siguiendo los paralelos de España, alarga la ruta y pone proa al sur. Desciende hasta Hierro en las Canarias, situándose entre los paralelos 27 y 28. Modifica las velas de la Pinta. Cambia el aparejo latino por el redondo, más útil para beneficiarse de los vientos de popa. Y fiel a esas instrucciones del prenauta, antes de partir de las Canarias, avisa a los capitanes de las otras naves sobre el peligro de un rosario de islas y roqueos ubicados a 700 leguas de Hierro. No es difícil imaginar las caras de los pinzones ante semejante advertencia. Pero el secreto del piloto anónimo no se vio libre de algunos graves errores. El informante de Colón se equivocó al situar la gran Isla del Oro. El almirante, al seguir el paralelo 27, dejó esa isla, Cipango, mucho más al sur. Por eso, en este primer viaje, no encuentra el peligroso laberinto de arrecife. Lo que Colón llamaba la entrada a las Indias. Y el 9 de octubre de 1492, la marinería se revela por segunda vez. Y tiene razón. Los hombres se sienten engañados. La cuenta real del almirante en esa fecha suma 1000 leguas. Él había prometido arribar a los arrecifes mucho antes. Y aseguró igualmente que Cipango se hallaba a 750 leguas del punto de partida. La situación en la Santa María, la nave capitana, se hace tan violenta que Colón reúne a los hermanos Pinzón y se ve obligado por segunda vez a desvelar parte de su secreto. Colón consigue calmar los ánimos y recibe un último plazo de 3 días. Si para entonces no han hallado tierra, regresarán. El 12 de octubre descubre Guanahaní, una pequeña isla del grupo de las Lucayas que Colón bautiza como San Salvador. El almirante, perplejo, no comprende. ¿Dónde ha estado el error? ¿Por qué no han desembarcado en Cipango? Y sigue de isla en isla buscándola. En esos días angustiosos, uno de los ocultos objetivos de Colón se destapa con violencia. Al almirante solo le interesa el oro. Colón deja atrás la costa norte de Cuba y, siguiendo las orientaciones de los indios, navega hacia el este, obsesionado por las minas de oro de Cipango. Y el 12 de diciembre tiene lugar otro suceso que llena de admiración a los marinos de la Niña y de la Santa María. Al desembarcar en una ensenada que Colón denominó de la Concepción, en la actual Haití,
varios de los exploradores aciertan a establecer contacto con un nutrido grupo de indios, y entre ellos, varios hombres blancos. Hombres y mujeres jóvenes tan blancos, dicen, como los de España. ¿Hombres y mujeres blancos entre los naturales caribeños? Los conquistadores quedaron asombrados, sí, pero no Colón. Él sabía por el piloto anónimo que la tripulación de aquella carabela había permanecido uno o dos años con los indios de la región. Y sabía igualmente que los predescubridores se mezclaron con las indias. Esta, sencillamente, era la explicación de la insólita presencia de hombres y mujeres blancos. Y Colón, por fin, avista su gran objetivo. Era el 4 de enero de 1493. Allí estaba la señal que le proporcionara el piloto anónimo. Un cerro inconfundible, con un perfil muy particular y prácticamente asomado a la mar. Monte Cristi. Y sin desembarcar, el almirante anuncia que allí está su ansiado Cipango. Allí, a escasas 20 leguas de la costa, se encuentran las ricas minas de oro. Y la marinería, perpleja, se rinde ante las supuestas dotes proféticas del almirante. ¿Dotes proféticas? Por supuesto que no. Y en marzo de 1494, en el segundo viaje, al descender a tierra y explorar el valle del Cibao, Colón vuelve a cubrirse de gloria ante sus atónitos hombres. Después de fundar Isabela, marcha decidido hacia el sur, y a 18 leguas exactas de la costa, tal y como había advertido, localiza las minas. Tal y como le anunciara el prenauta, aquí mismo, los expedicionarios encuentran un nido de paja con tres balas de lombarda. Otra de las señales clave. La viva y aplastante demostración del paso del piloto anónimo por la española. Por supuesto, nadie se explica cómo han llegado las balas de piedra hasta el corazón del Cipango. Y Colón, satisfecho, guarda silencio. Fue también en ese segundo viaje cuando Colón, al aproximarse a la actual Jamaica, reclama la atención de la marinería y dijo: «Señores míos, os quiero llevar al lugar de donde salió uno de los tres magos que vinieron a adorar a Cristo, el cual lugar se llama Saba».
Y cuando los españoles desembarcaron y preguntaron a los nativos, estos replicaron que la isla se llamaba Sobo. Entonces, el almirante explicó que Saba y Sobo eran la misma palabra, pero que los indios no la pronunciaban bien. El reino de Saba, otra de las obsesiones de Colón. Y todos, una vez más, se preguntaron, ¿cómo sabía el almirante el nombre de aquella isla sin haber puesto el pie en ella? La respuesta es elemental. Lo sabía por el piloto anónimo. Y conforme siguieron los viajes de exploración, las supuestas dotes proféticas del almirante dejaron sin aliento a cuantos le acompañaron. Así sucedió también en el segundo viaje. Durante esa larga travesía, Colón se sacó una molesta espina. En el primero, como se recordará, no pudo dar con el peligroso laberinto de arrecife. En noviembre de 1493, en cambio, consiguió avistar la ansiada entrada a las Indias, tal y como le había referido el piloto anónimo. Allí encontró Matininó y Cariz, las islas de las Amazonas y de los caníbales, y las bautizó con los nombres de Guadalupe y Dominica respectivamente. Y fue en Guadalupe donde se registró otro desconcertante suceso que, supongo, hizo sonreír maliciosamente a Colón. Los españoles, al penetrar en una de las aldeas, fueron a topar con dos objetos imposibles: un codaste y un cazuelo de hierro. El primero, la pieza recta y vertical que remata la nave por popa, nada tenía que ver con las canoas utilizadas por los indios. En cuanto al cazuelo, ¿qué pudieron pensar los españoles? Los naturales no conocían el uso del hierro. Y el almirante, como digo, sonrió para sus adentros. Aquellas piezas solo podían tener un origen, el que usted y yo estamos pensando: el prenauta. Colón, prisionero de la vanidad, debió disfrutar lo suyo con estos hallazgos y profecías. En ese segundo viaje, después del alarde desplegado frente a las supuestas costas del reino de Saba, el almirante repetiría la hazaña. Ocurrió cuando navegaba al sur de la Española. A cosa de 7 u 8 leguas de tierra, fueron a divisar un montículo. Y Colón, con una seguridad que desarmó a su gente, afirmó que aquel era el lugar llamado Ofir, los montes todos de oro, las célebres minas del rey Salomón. Después, las imaginarias minas del rey Salomón serían explotadas por los conquistadores, y el lugar fue bautizado como San Cristóbal. Pero la locura del almirante no se detuvo ahí. El piloto anónimo le había informado también de un increíble lugar en el que los ríos procedentes de una montaña desembocaban en un enorme lago, produciendo un gran estrépito al chocar con la mar. En el tercer viaje a las Indias, en 1498, Colón busca ese territorio situado a cosa de 50 o 70 leguas al sur de Cipango, según el prenauta. Y lo encuentra. Es el Golfo de Paria, al norte de la actual Venezuela. Descubre el lago, los ríos y queda maravillado al escuchar el fortísimo ruido provocado por la reunión de las aguas dulces y saladas. Y la imaginación, basada en las lecturas del Imago Mundi, le lleva a identificar aquel lugar con el paraíso terrenal. De hecho, lo bautiza con el nombre de los Jardines, en recuerdo del Jardín del Edén, y murió creyendo que había pisado la sagrada patria de Adán y Eva.
Colón, en efecto, disponía de una información secreta y privilegiada, y la utilizó sin escrúpulos incluso para programar los viajes de vuelta a España. El primero sirve de claro ejemplo de lo que afirmo. Aquel 16 de enero de 1493, cuando toma la decisión de retornar, pone rumbo nordeste, cuarta al este. Busca el paralelo 38 frente a las costas de Virginia y desde allí, sorteando los alisios, se dirige al este. Los fuertes vientos del oeste y la corriente del Golfo lo desplazan hacia Europa. Y Colón termina desembarcando en Lisboa. ¿Cómo pudo saber que debía navegar hacia el norte? ¿Por qué evita el rumbo que había mantenido con tanta tozudez a su salida de Hierro? Colón no conocía la zona. Nada sabía de la corriente del Golfo. Y sin embargo, acertó. Pero Colón cometió un gran error. Hizo suyo un secreto que no le pertenecía. Ignoró al piloto anónimo y se quedó con toda la gloria. Y el destino implacable pasó factura. En la primavera de 1499, el virrey almirante es encadenado y devuelto a la corte de Castilla. Y sus privilegios desaparecen. Poco después, el 20 de mayo de 1506... muere en Valladolid y muere olvidado y en la ruina. Ni siquiera sus restos descansan en paz. En realidad, nadie conoce su paradero con exactitud. Para muchos americanos, Colón descansa en este lugar, en la capital de la República Dominicana, su querida española. Como reza el viejo adagio, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Thank you.